Como es costumbre todos los viernes, en esta ocasión les traigo el resumen de noticias de todo lo que ha acontecido esta semana en el mundo Apple. Y esta vez está algo suave porque no hay filtraciones ni mucho menos, pues ya casi todo lo que se tenía que lanzar fue lanzado. Si quieres conocer novedades, problemas de Apple y por qué, créanme que los tienen, quédate en este video. Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante. Así que suscríbete y te regalaré $10 automáticamente. Bueno, esto es mentira, pero de igual manera, suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre la actualidad de Apple. ¡Empezamos! Primero, macOS Ventura obtiene una Release Candidate 2 previo al lanzamiento de iTunes. Esto a muy pocos les interesa. Google se burla de Apple y promueve los Pixel desde un iPhone. Y es que el hashtag de Take Note que puso Apple para promocionar los iPad y demás, Google se burló promocionando los Pixel, pero Twitter for iPhone. ¡Qué ridículo es! Por otra parte, ahora Apple Fitness no necesita un Apple Watch para funcionar. Y esto a partir del lanzamiento de 16.1. No, así que ya saben, si quieren usar Apple Fitness y no tienen un iPhone, a partir de iTunes con el lanzamiento 16.1 van a poder. Por otra parte, según Majin Buu en Twitter, este filtrador que, como yo ya les he dicho, para ciertas cosas a mí no me parece que tenga mucha razón, dijo que está Apple probando un nuevo sistema operativo para el iPad. ¿Qué sistema operativo? Pues nada menos que una versión de macOS adaptada para el iPad, que tendría todas las posibilidades de macOS, pero sería un poquito más reducida y sería como una fusión entre macOS y iPadOS, y solamente estaría disponible para los iPad Pro y probablemente para el iPad Pro con M2. Así que ya veremos con el lanzamiento que esto vaya a tener en la Worldwide Developers Conference de 2023, porque si esto es verdad, lo veremos dentro de un año. Y por último, los iPhone 14 Plus siguen siendo un fracaso, y es que Apple recortó los pedidos de esos fabricantes y la gente que se abastece de sus suministros para fabricar los 14 Plus, que se fabricarán menos, así que 14. Por ende, la línea no pro de los iPhone no se está vendiendo. ¿Esto por qué? Porque todo el mundo prefiere, así sea endeudarse a 48 cuotas y un riñón, pero quiere su iPhone de 3 camaritas Pro Max. Y hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima. Y recuerda que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos un poco de todo y obviamente de Apple. El link estará en la descripción, así que entra, es gratis.